y sirenas, ahí les va la Cruz Roja. ¡Cuidado, esquiadores! ¡Fuera! No respondo, chipote con sangre, sea chico, sea grande. Ya llegamos. ¿Cuánto le debo? No me diga que piensa pagarme. No me diga que piensa que le voy a decir que pienso que le voy a pagar. Ya bájese. Uy, pero no me grite. ¿Ya sabe quién está gritando? ¿A quién? A mí. Yo no pierdo el tiempo hablando con idiotas. Pues yo sí, hable usted. Bájese. Bueno, está bien. Hágase un lado, no lo voy a mojar. Siempre me cansé un poco al manejar 7 horas la lancha rápida. Pero qué importa, hay que conservar la línea. ¿Pero cuál línea? Bueno, hay que conservar la curva. ¡Cuánta agua! ¡Más agua! A ver si no termino aguado. Este es el puerto que yo andaba buscando. Hay barcos a diestra y derecha. Lanchas anchas para cazar langostas, angostas y anchas. ¿Pero dónde será? ¿Puerto Rico? ¿Miami? ¿Islas Canarias? ¡Acapulco! Aquí sí debe haber buenos barcos. ¿Cómo va la pesca, gordo? Bien, flaco. Pero apenas eso es una carnada. Presta. ¿Qué, no ves que el pescado más chico se come más grande? Al revés. Pues al revés o al derecho, pero se lo come. Fíjate, ponte abusado, ponte buzo, ¿eh? Ahora hay que pescarlo. ¡Ya picó! ¡Ya picó! Ha de ser un pescadote muy grande. ¡Nos han pescado! ¡Nos han pescado! ¿Qué haces? ¿Estás loco? Estoy pescando. ¿No ve lo que está pescando? ¡Cállate, popoches! ¡Nos han pescado! ¡Máquina atrás! ¡Ay, perdón! ¡Quédate usted detenido! Con que robarnos un barco, ¿eh? ¡Que nos pescaron! ¡Deténganme, por favor! ¡Se nos va! ¡Máquina atrás! ¡Ay, espárenlo! ¡Quítese! ¡Deténganlo! ¡Agárrenlo, párenlo, por favor! ¡Suélteme! ¡Agárrenlo! ¡Quítate, hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡La mano! ¡Agárrenlo! ¡No sean montoneros! ¡Suélteme! ¡Suélteme! A ver, permítame la mano, señora. ¡Quítese! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! Gracias, 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 señor. Queda usted detenido. ¡Fuera! ¡Ay, eche! ¿Qué? ¡Agárrenlo, segundo! ¡Agárrenlo, Fiorín! ¡Con permiso, con permiso! ¡Agárrenlo! ¡Mi perdela! ¡Mi pescado! ¡Agárrenlo! ¿Cómo pesa este pescuezo? ¡Agárrenlo! ¡Que vivan los novios! ¡Arriba! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Ay, perdón! ¡Cuidado! ¡Oiga, joven! ¡Ay! ¡Agárrenlo!
¡Mi pescado! ¡Mi pescado! ¡A ver, ¿dónde está mi pescado? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi pescado! ¿Dónde está mi pescado? Abajo. ¡Vámonos! ¡Abra la que lleva bala! ¡Apúrate! ¡Alcánzalos! ¡Alcánzalos! ¡Agárrese! ¡Pícale! ¡Agárrese! 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 ¡Mierda! ¡Miedito! Ya llegamos. Quítate. Mi carrito, mi carrito. ¡Chóquela! ¡Esos mojados! ¡Está bien! ¡Me ahogo! ¿Ya ve, gordo? Suélteme la tos. Perdone. Oiga, ¿le gustaría un paseo por la bahía? Tenemos las mejores lanchas. Pesca en alta mar, veleros, lanchas rápidas para esquiar. ¿Y de casualidad no tiene un barco? No entiendo. ¡Ay! ¡Un barco! ¡Un buque! ¡Un transatlántico! ¡Un acorazado! ¡Un portaaviones! ¡Un barco cisterna! No, señor. Lástima, porque andaba buscando chamba de capitán. ¿Es usted marinero? Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Pues ahí hay varios barcos, ¿por qué no pregunta? Gracias. Oiga, ¿quiere ser mi novia de este puerto? Tiene usted una novia en cada puerto. Sí, pero lástima que este es el primer puerto que conozco. Ya, en serio. ¿No quiere un boleto para recorrer la bahía? No, yo lo que quiero recorrer es el mundo. ¿Qué tanto hablas con ese gordo? Quería venderle un boleto, pero no se dejó. ¿A ese muerto de hambre? Mira, si no te fijas con quién tratas, vas a acabar mal. ¿Y eso te pondría celoso? ¿A mí? A mí no. ¿Qué tanto hablas con ese mugroso? Oiga, ¿qué cosa dice, eh? Ella es mi novia de este puerto y no le doy permiso a hablar con usted. Yo a usted no lo conozco, oiga. ¡Ay! ¿No me conoces? No. ¿Y los pases en lancha? ¿Y el velero? ¿Eh? ¿Y la vuelta a la bahía? ¿No me andabas invitando? Bueno, es que yo invito a todo el mundo. Ay, esta no nos conviene. Vámonos. Resbalosa. Un momento. ¿No ve que vende boletos? ¿Y a ti quién te mete, chavo? ¿A mí? Ya sacaste boleto. ¡A volar! ¡Órale! Gracias por ponérmelo celoso. ¿En qué barco te gusta? Ese, mira. Vas a ver cómo agarro pronto la chamba de capitán. Oiga, ¿pero de veras es usted capitán? Ah, pues sí, ¿verdad? Dame la mano, yo te ayudo. Ese gordo me las va a pagar. Ay. ¡Ay!
Oiga, ¿no tienen chamba para un capitán? Y yo soy capitán, mire. Sí. Ah, oh. Ese barco me gusta. Yo soy capitán, mire, ¿sí? ¿Eh? Oh. Oiga, ¿no quieren un capitán? Mire, yo soy capitán. Oh. Oiga, ¿no quieren un capitán? Yo soy capitán. No, de carretilla no. Ándele, no, suéltenme. Suéltenme. ¿Qué les digo que me suelten? No vuelvas a subir este barco, gordo. ¿Qué modo de tratar el pasaje? ¿Qué dijiste? Un barco de carga, sonso. Ya sé que es de carga. Y que carga puercos. Como vuelvas a decir eso, te voy a retorcer las narices. ¿A poco esté muy fuerte? A mí no hay nadie en quien me gane. ¿Ni este? Tampoco este. Déjelo que se luzca. Pues para mí que usted está más fuerte. Claro. Que él. ¿Quieres una demostración? Me encantaría. ¿Qué les parece? Unas venciditas. A ver, demuéstrenmelo aquí. Un momento. ¿Qué van a apostar? ¿Te parece bien que el que gane le rompa la nariz al gordo? Me parece muy bien. Pero así el que pierde soy yo. Es que tú te lo buscaste. Pero así mejor me voy con mi mamá. Venga, tú serás el juez. Bueno, está bien. Fuerte. Voy a probar, ¿eh? Bueno, espérense. Se me chispó. Ten más cuidado. Bueno, va de nuez. Fuerte. Fuerte. Como lo vuelvas a hacer, te rompo el cuello. Ahí muere ya, hombre. Órale. Fuerte. A ver quién es más fuerte de los dos. Ahora cierren los ojos. Aquí estoy, ¿eh? ¿Qué hacen ustedes aquí? Nosotros venimos de luna de miel, ¿verdad, amorcito? Y queremos conocer a su barco. No, yo lo que quiero es ser capitán, mire. ¿Me vas a dejar solito, querubín? Yo lo que quiero es ser capitán. Está prohibido visitar el barco, perdonen. Si usted lo ordena, encanta de bajar a tierra. No. Yo lo que quiero es ser capitán, mire. Mire, sea razonable como su señora esposa. Mire, colega.
Ella es mi esposa. Precisamente lo que queremos es un verdadero capitán. Nos casará. Pero si usted, yo ni la conozco. A ver, ¿cómo está eso? Mire, ella venía escondida en el barco. Ah, con que de polizón. De polizón y hasta de corpiño. Con razón quería usted que la desembarcáramos. Señorita, tendrá usted que continuar con nosotros a San Francisco de regreso. Ay, por favor, déjame aquí en Acapulco. ¿Tiene usted pasaporte? No, señor. Entonces no puede usted abandonar el barco. Oiga, yo tampoco tengo pasaporte. ¿Me puedo quedar? ¡No! Da la casualidad que usted tiene que bajar inmediatamente. ¡Guardias! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Agárrenlos! ¡Deténganlos! ¡Deténganlos! ¡Son polizontes! ¡Sobellos! ¡Agárrenlos! ¡Deténganlos! ¡A ver todos los hombres acá! ¡Cuidado con ellos! ¡Son polizontes! ¡Agárrenlos! ¡Deténganlos! ¡Qué hermoso es! ¡Ay! ¿Que no lo ve? Es precioso, soñado, elegante, ¡ay!, encantador. ¡Ay! No es para tanto. Es soberbio, ligero, suelto, audaz y elegante. ¡Ay! ¿Cómo vengo este año? Hablo del yate. ¡Ah, del yate! Sí. Eres mi papá, solo que él murió. Así es que ahora es mío. Entonces usted es la dueña de ese barcote. Así es. Ay, cómo de andar de cargada, ¿eh? No tengo más que esto. $1. Ah, $1. Bueno, pero ese yate vale mucho dinero. No puedo venderlo, porque todavía no está en mi nombre. Tengo que llevarlo de vuelta a San Francisco. ¡Qué suave! ¡Yo soy su marinero! Solo que no tengo para los gastos del viaje. ¿Entonces cómo le vamos a hacer? Alquilándolo a los turistas. Con las ganancias podremos pagar todo lo que haga falta. Y además le pagaré su sueldo. ¡Vámonos! ¿Pero cómo nos vamos? No sé. Habrá que pedir a alguien que nos lleven. Espere. Ok. ¡Oiga! ¡Espéreme! ¡Oiga, señor! ¡Venga! ¿No me da un aventón? ¡Venga! ¡Hey, señor! ¡Espere! ¡Venga! No me oyó. ¡Ey! ¡Oye! Oiga, ¡espérese! ¡Ey, no, por acá! No, ¡oiga! ¡Oiga! Ese sí me oyó, pero se cayó. Sí, así. ¡Ey! ¡Ey! ¡Mire! ¡Ey! Hey. ¡Señor! ¡Señor! ¡Por acá! ¡Véame! ¡Llévenos! ¿Qué estás haciendo? ¡Mire! ¡Ey! ¡Señor! ¡Ahí viene uno! Ah. ¡Coqueteale! ¡Coqueteale! ¡Oiga! ¿No nos puede llevar ese yate? ¿Eh? ¿Qué no yo? ¿Qué tan sordo? ¿Que lo lleve el yate? ¡Pues claro! ¡Les cuesta 20 pesos! ¿Qué? ¡Que le cuesta 20 pesos, sordo! Le daré $1. ¡Suban, pues! Por ahí habían de haber empezado. Nomás que el gordo tiene que remar. Bueno, ni modo. Vamos. Agárreme el pie. Órale. Toma. A ver, el pie, la patita. A ver. Con cuidado. Ay. Yo remo, ¿eh? ¿Y dónde me siento? ¿Cómo pesa?
No, así, así el no. El remo, el remo. Cuidado. ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ey, sálvenme! Primero las mujeres, digo, los mejores. ¡Sálvenme! Parece que comieron plomo. ¿Paso? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¡Hábleme! ¡Órale! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Ora! ¡Brínquele! ¡Brínquele! ¿Y ya? Ahí voy yo, ¿eh? No respiren. Ahí voy. Dame la mano. Dame la mano. Vamos, suba. A ver, deme la mano. ¡Ay! ¡Me la pagas, gordo! ¡Vas a ver, me la pagas! ¡A dónde veremos! ¡Ay! Mire, es el diario de mi padre. ¿Del muertito? Sí, aquí pasó sus últimos momentos. Entonces, ¿él se murió todititititito en este barco tototote? Un colapso. ¿Un colapso que le dio una ballena? No, un colapso, un ataque de corazón. Entonces yo creo que mejor me voy. Ay, ay, espéreme. Ay, espéreme. Ay, ay, con permiso. Ay. ¡Hey! ¡No me deje aquí! ¡Regrese! ¡Ay! ¡Ay, auxilio! Ay, ay, ay. Gracias, mi salvadora. Fantástico. ¿Qué tal, nadé? ¿Qué tal, nadé? ¿Y mi clavado qué? ¿Ya se fue el muertito? Se fue la lancha. ¿Ahora qué hacemos? No sé. Tal vez alguien pase y nos vea. ¡Haga señas! ¡No, no, no, no! ¡Allá, allá! ¡Auxilio! ¿Qué no nos oyen? ¡Que estamos gritándoles! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Oye! ¡Ey! 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 ¡Señor! ¡Ey! ¡Señor! ¡Auxilio! ¡Aquí, señor! ¡Que no nos oyen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡Por aquí! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Tome este! ¡Le quita el frío! Gracias. Lo que yo tengo es hambre. Pues no hay nada de comer. ¿Y si pescamos? Tendrá que ser hasta mañana. Los peces no piquen de noche. Qué ingratos, ¿verdad? Sí. Buenas noches. Oiga, ¿me va a dejar solito? ¿Y qué tal si me aparece el muertito? ¡Ay, tonterías! Que descanse. Que descanse en paz. ¿Cómo dice? Digo que el muertito descanse en paz. ¡Ay, mamacita! ¿Qué sucede? Creo que la busca su papá. ¿Qué dice? Sí, oiga, oiga. ¡Ah, es el viento!
Sí, yo ya sabía que era el viento. Es el Bauprés. ¿El Bauprés? Sí. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Hoy? Debe ser el Bauprés. Ya le dije que no hay nadie. Buenas noches. Buenas noches. El Bauprés. El Bauprés. ¿Qué hace usted aquí? Soy el cuidador del muelle. Ah, pues yo soy la dueña de ese yate, la hija de Harry Brown. Bienvenida, señorita. No le dé tantas explicaciones a este fantasma, que se vaya. Ahora lo que yo quiero es descansar. Buenas noches, señores. Ya lo oyó. Ándele, escúchele, escúchele. Ay, qué tonta fui. Debía pedirle que nos llevara a tierra. Yo con este fantasma ni a la esquina. Bueno, tengo mucho sueño. Buenas noches. Oiga, psst, venga. Oiga, ¿sí? ¿Y si nos vamos en el yate? No tiene gasolina. Buenas noches. Psst. ¡Ey, patrona! ¿Sabe qué le quería decir? Que el yate no trae gasolina. Buenas noches. ¿Vamos? Uy, 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 uy. Buenas noches. Yo le voy a pedir otra cobija que... Patroncita. Atención, tripulación. Es la hora de ir a tierra a traer turistas y gasolina. ¿Sin desayunar? Trátale de pescar algo mientras tanto. ¿Entonces no hay más remedio que ir a tierra? ¿Que no nada, nada? No, porque no traje traje. Pues uno de los dos tiene que ir. ¿A las damas primero? ¿Y quién es el capitán? Usted, mi capitana. Pues es de una orden. Uy. Está bien. Hay que traer gasolina y turistas. Correcto. Hay que traer gasolina y turistas. Uh-huh. Hay que traer gasolina y turistas. ¿Pero qué tanto dice?
Es que a mí siempre se me olvida algo. Hay que traer gasolina y andando. ¡Ey! ¡Ay! ¡Auxilio! ¿Qué? ¡No sé nadar! ¡Ey, apúrese! Esta sí tiene hoyos, sí es salvavidas. ¿Sí? ¿Vas a cambiar de nombre? No, ¿por qué? ¿Por qué no le pones el mío? Porque el tuyo es muy feo. Yo no tengo la culpa de que te llames Torcuata. Bueno, pero me dicen Coco. Deberías de llamarte Entrometida. Yo solo quería ayudarte. ¿Mire quién viene allí? Anoche lo llevé al yate de Bran. ¿Y pasó toda la noche allí? No tuvo más remedio, no tenía que regresarse. Con que en el yate de Brown, ¿eh? Es bien parecido, ¿verdad? Un viaje en el mejor yate que ha pisado la tierra, mister. You come on to me. ¿No le gustaría un paseo en el yate, señoritas? Pesca en alta mar, tiburones. Joven, ¿no quiera un paseo en alta mar? ¡Hora que trae! Bueno, ahí muere. Mister, come on to me. Joven, ¿no quiera un paseo en alta mar? Hey, sir, mister, come on. Do you speak English? Oh, yes, pero English no. ¿Español? Hombre, que tengo cara de español. Where are you from? Mi forma es redonda. I don't understand. No, don Esté no vino, se quedó dormido. ¿Usted llevarnos? Claro, usted pagarme, yo ir comprar gasolina y luego llevarlas. Bastante simpático. Voy a ver qué se trae ese tipo. Ni querer pescar. Pues solamente que sean pescados, porque si es marido, yo todavía estoy muy tiernito. ¿Qué se supone que estás haciendo? ¿Y a ti qué te supone que se supone que estoy haciendo? Vendiendo un paseo en yate, ¿verdad? Pues claro. Pero da la casualidad que ese yate no es tuyo. Señoritas, este hombre les está robando. Uy, ¿y tú con qué derecho echas a perder mi negocio? Lo hice por tu bien, para evitarte pagar una multa por falta de permiso. No necesito permiso. Encima de gordo necio. Y tú encima de metiche menso. Y encima de copión, idiota. Y tú encima de... ¡Ay! Momento. Hay que aclarar puntos. Sí. Yo llegué trabajando honradamente. Sí. Entonces tú llegaste y pasó esto, mira. Yo venía caminando, entonces te dije, ¿por qué eres tan malo conmigo? ¡Ay! Se cayó, ¿eh? ¡Ay! ¡Un momento! No, señor, no tienes ninguna razón. Señor comisario, yo tengo todos los derechos sobre el yate de Brown porque trabajé para él y no me pagó. No, señor. El derecho lo tiene la señorita Brown, porque para eso yo soy marinero. ¿Está aquí la señorita Brown? Sí, señor. Está aquí en Acapulco. Pues me alegra que viniera porque el yate está embargado.
embargado? Antes de morir, el señor Brown encargó unas reparaciones. Además, se deben la renta del muelle y varias cosas más. Bueno, ¿eso será como un dólar? Son $3,000 aproximadamente. ¿$3,000? Sí, señor. Y dígale a la señorita que o paga antes del sábado o el yate será rematado. No se dice rematado, se dice remuerto. Rematado. Vendido. Entonces, ¿ahora qué va a hacer la señorita sin su yate? Eso no es asunto mío. Pero eso no es justo. Se lo regaló su papá. ¿Que pague las deudas? Por eso, trabajando el yate. Ese yate no se puede mover de ese lugar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes, gordo. Yo puedo darte trabajo. Usted siempre me ha caído muy bien. Ya. ¿Qué no habrá modo de un anticipo? ¿Cómo no? Toma, aquí tienes 100 pesos. Te espero a las 4 de la tarde en el mismo lugar. Ah, y no olvides de llevarte a un ayudante. A la orden, patrón. Bueno, ¿me quieres hacer el favor de decirme qué te traes? Primero vienes a reclamar el yate y luego les das trabajo para que lo recuperen. Mira, de aquí al sábado es imposible que reúna los $3,000 y menos trabajando en mi lancha. Ya me extrañaba. Además, si el señor Brown me ayudó, ¿no es lógico que ayude yo ahora a su hija? Vine. ¿Y esto qué es? Un pescado. Ay, ¿qué haces? Vengo de sacarlo. Ya traje comida, mire. Qué bueno, estaba yo muriendo de hambre. ¿Y la gasolina? No hace falta. ¿Y qué pensará? ¿Remar? ¿Qué no ve que ya te está descompuesto porque se rompió una hélice? Pero ya encargué una suiza. ¿Y con qué vamos a pagarlo? Ya veremos. Qué mala suerte. ¿Cuál mala suerte? ¿Qué no ve que ya conseguí trabajo? ¡Felicidades! Lo único malo que necesito un ayudante. Ay, ay, sir. ¿Qué es eso? A la orden, mi capitán. Ya llevamos más de media hora aquí, caray. Nos va a dar una insolación. Pero ustedes querían venir a Acapulco, ¿verdad? Usted vino porque quiso, suegra. Calla, amorcito. ¿Cuál es la lancha? Por favor, colóquense allá. Creo que voy a tener que hacer yo el paseo. Y ya se vendieron todos los boletos y la gente comienza a impacientarse. Parece que ya se quedó ese gordo con los 100 pesos. Ah, no, mira, allá viene.
Ya pueden abordar la lancha, señores. Ya mero no llegaba. Ay, pero llegué. Ah, mi patrona, mi patrón. Mucho gusto. Encantado, pero ¿y el ayudante? Es ella, ahora yo soy su patrón. Lo importante es que tengan mucho cuidado y ya saben que tienen que estar de regreso en 2 horas. A la orden, mi patrón. Vámonos. Ya déjala, ¿no? Si la sigues viendo así, se le va a caer un pedazo. No me la imaginé tan bonita. Es la hija de Harry Brown. Pues si tanto te interesa, hubieras ido al paseo con ellos. Tome el mando. Les habla el capitán Capulina. Bienvenidos a la mojarra. Les voy a hablar en inglés por si hay alguno que no me entiende. Welcome to Mojarra. Ustedes ven por el vidrio y lo que no entender, preguntarme. Vámonos. Oye, mi socio, aquí no se ve nada. Está muy oscuro porque allá abajo es de noche, mi socio. ¿Qué te pasa? Oiga, por fin vamos a ver un pescado, ¿sí o no? Mire, jovencito, se dicen peces. ¿Pescados se llaman cuando ya están pescados? Ay, hombre, es lo mismo. Para usted sí, pero para los pobres peces, no. ¿No se habrán asustado con el ruido del motor? No, yo creo que se asustaron con su cara, señora. Puchunguito, ¿vas a dejar que insulte a la mamá? Puchunguito, ¿vas a dejar que te digan puchunguito? No sea metiche, ¿no ve que están recién casados? Entonces la metiche es usted, señora. Tiene la razón, señor. Claro, mano. Bueno, vamos a ver los peces, ¿sí o no? Pues asómense. Asómense todos. Oiga, no, esto es un fraude. Aquí no se ve nada. ¿Dónde están los peces? Un momento. Un momento, señores, que no cunde el pánico. ¿Quieren ver peces? ¡Claro! ¿Lo verán? Yo me voy a tirar al agua. Agarro un pez. Y por el vidrito van a ver cómo paso por donde él, ¿eh? Pues sí, pero hay motín a bordo. Voy a contar y me tiro. Okay. Señores, a la una. A las dos. ¿Dos? Cuando yo cuente 100 me tiro. No, tres. Otra vez. A la una. A las dos. ¿Dos? Y a las tres. ¡Ay, oh, qué horror! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal nado? ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Por favor, caballero, cúrase. ¡Ay, no! Estos rancheros cada día son más atrevidos. ¿Qué va? Siempre han sido iguales. Espero que no me vayan a cobrar más por el show. Perdonen el incidente, señores. Señor mío, sepa usted que me quejaré a las autoridades. ¿Por qué, pelón? No me diga pelón. Perdón, señor pelón.
Que no me diga pelón. Bueno, yo no sé cómo se llama. Se llama Martín. ¿Quién? El pelón. Vámonos, 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 Bob. Nos vemos en Mérida. Saludos. No, por favor, en un barco no se puede hacer este tipo de cosas. Por favor, mucho cuidado, se van a caer en el agua. ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Oh, no! Ya llegamos. ¿Pero por qué tardaron tanto? Es que tuvimos un pequeño accidente. ¿Usted trajo solo la lancha? Pues sí, yo soy el capitán. Quiero ver su permiso. Él me dio permiso. ¿Qué, yo? Esto te costará 1,000 pesos de multa, Juan. Por favor, papá. Juan solo lo hizo por ayudarlo. Lo sé. Por eso no le pongo una multa peor. Gracias, joven. Estuvo muy bueno el ejercicio. Me saluda mi yucatecos. Gracias, mi gordo. Gracias, mi socio. Nunca me había divertido tanto como esta vez. No saben lo bien que me cayó este baño. Voy a dormir como un tronco esta noche. Gracias. Por fin vamos a poder ir a bailar, mano. Qué bueno, mano. No. Ya nada de eso. Gracias al susto, Tina aceptó casarse conmigo. Tome. Por aquí lo tenía yo. Tome. Gracias. Ahí nos vemos. Supongo que el accidente no fue peligroso, ¿verdad? De modo que usted es Miss Brown. Sí, señor. Ya Capulina le habrá enterado del problema. Así es. Por eso buscamos trabajo. Pero no en esta lancha. Ya encontraremos otra. Véngase. Maldito gordo. Ya me costó 1,000 pesos. Ha sido culpa tuya. Por favor, papá. Ayuda a la señorita Brown a que no pierda su yate. No puedo hacer nada, hija. ¿Pero por qué tanto interés? Porque así será de aquí. ¿No ves cómo le gusta a Juan? No te preocupes por ese tipo. Ya encontrarás otro mejor. Alguien trató de robar. Qué bueno que escondí bien los papeles de mi papá. Bueno, que descanse. ¿A dónde va? Hay que buscar otro trabajo. ¿A esta hora? No hay tiempo que perder. Ay, espérame. Me voy a vestir. No quiero quedarme aquí sola. Puro inglés. Today, this is the pencil, this is the book, the Chevrolet. English. Thank you.
Oiga, ¿el que no tiene un empleo de mesero? No. ¿De cocinero? No. ¿De cajero? No. ¿De velador? No. Qué bueno, porque yo vengo por el puesto de gerente. Aquí el gerente soy yo, y el único puesto que tenemos es el de instructor de esquíes. ¿Qué no ve que yo no sé de esquiar? ¡Qué manera de quitarle el tiempo! ¡Quítate, gordo! No hay trabajo para mí. Pues, tal vez lo habrá para mí. No. No quieren ni cajeras, ni meseras, ni gerentas. Pero tal vez sí necesitan un esquiador. ¿Y usted sabe esquiar? Hola. Hola. ¿Usted no necesita una muchacha esquiadora? Claro que sí. Te acompaño a hablar con el intendente. Pero usted no va a trabajar. No, ahora le toca el turno al payaso. Ven, vamos. Oiga, ¿qué es muy difícil esquiar? Bastante, bastante difícil. Y sobre todo con esa falsa mano. Yo por eso nunca voy a esquiar, bueno. ¿Eh? Oiga, ¿es usted? Haciendo bien rabanito hoy, ¿eh? ¿Pero a qué hora se cambió de ropa? ¡Ey! ¡Me voy a ahogar! ¡No! ¡Allá abajo hay tiburones! ¿Eh? ¡Ay, señor! ¡Por favor, ¿cómo? Que se detenga la variedad! ¡Se puede! ¡No puede ser! ¡No me dejes! ¡Suéltese! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, me caigo! ¡Ey! ¡Ay! ¡Párate, párate, párate! Señor, por favor. No puede ser. ¿Es Capulina? Ay, pero... No. Ojalá que no se caiga. ¡Ey, cuidado! ¡Me ahogo! Ojalá que no se caiga. Se va a quedar ahoritito. Por favor, tenemos que regresarlo. Por favor, señor. ¡Me estoy mojando y tengo gripa! Tenemos que regresar. Pero qué gordo tan atrevido, ¿eh? Ay. Bien. Eso. No, no, Capulina, no, no. Eso. Bien. Ay, señor, por favor. Bien, bien. Ay, no. ¡Caiga! Pero qué equilibrio. Es algo de veras. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un profesional, ¿eh? Guardado te lo tenías, ¿eh? Te felicito. Quedas contratado como instructor.
¿Me contrataron? Sí, sí, sí. ¿Y qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Lo mismo. Mañana a las 8 de la mañana. Sí. No. No. Sí. No. Me lo soné. Es usted un valiente. Bueno, no mucho. ¿Pero qué quería robar? Aquí no hay nada de valor. ¿Cómo no? Bueno, no había pensado en esto. Bien me lo decía mi mamá, que me cuidara de los robachicos. Tenía razón. Pero ahora no me dan miedo los robachicos, me dan miedo los robagordos. Venga. ¿Otra vez? Mire, son papeles sin valor. Fíjese que además están en inglés. Naturalmente. ¿Quién sabe qué dije? Pero tiene que guardarlos bien. Por algo vino a buscarlos, ¿eh? Pero usted no se preocupe, aquí está su salvador. Ay, gracias. Es usted muy bueno. Gracias. Buenas noches. ¿Puede proporcionar esquí y lancha? Claro que sí. ¿Con instructor? Por supuesto. Le vamos a proporcionar uno de nuestros mejores instructores. Está cambiando ahora. This way, please. ¡Alza las manos! ¿Pero qué hace? Ya estoy listo. ¡Quítese los esquís! ¿Me detiene, por favor? ¡Ay! ¡Mira dónde fue! Deténgame. ¿Eh?
Oiga, amigo, ¿qué relajo se trae? Mire, ¿me detiene, por favor? Fue culpa del mesero. Usted fue el que me metió el pie, gordo condenado. ¡Ay! Le digo gordo condenado. Usted es mi gato, jovencito. Sí, señor. ¡Hágase un lado, jovencito! ¿Qué se ha caído? Mira lo que hizo, ya ve. Ahora sáquelo. ¡Sáquelo! ¡Ándele! Se lo regalo. ¡Está despedido! ¡Está despedido! Capulina, ¿qué pasó? ¿Tan pronto te corrieron del empleo? Sí. Se lo regalo. Que lo disfrute muchos años. Pero yo necesito trabajar. Necesito ganar mucho dinero. No te preocupes. Yo conozco a alguien que te puede ayudar. Ven, vamos. ¡Anímense, señores! ¡Es una experiencia inolvidable! ¡Admiren la hermosa vista de la bahía, ojo de pájaro! ¿No se anima, señorita? Oiga, señor, aquí el joven se anima. ¿Ah, sí? ¿Yo aquí? Silencio, te daré 100 pesos. Póngase esto. Sí, sí. Le dije que Juan lo ayudaría. Él quiere hacerse el malo, pero en el fondo es buena persona. Yo por 100 pesos me pongo lo que quieran. ¡Agárrese fuerte! ¡No se suelte! ¡No me ¡Vámonos! ¡Quítate! ¡Si no lo ganará los 100 pesos! ¡Dígame el viento! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 me caigo! Saldrá en todos los periódicos. Muchas gracias. Llévenselos, muchachos. Un momento. Batero, ¿por qué? Llévenselos. No, yo voy solo. Solamente eran unos planos secretos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está ese Juan? Por favor, cálmese. Juan no tuvo la culpa. Fue un accidente. No le vaya a pegar. Sí, no le quiero pegar. Lo que quiero es que me pague mis 100 pesos. Además, se siente horroroso ahí arriba. Ahora ni por 500 mil pesos lo haría yo.
¿Pero le urge tanto el dinero? Claro que me urge para que mi patroncita pague el yate y se pueda ir a San Francisco. Venga conmigo, yo lo ayudo. ¿Por qué te dio dinero? Porque le moví la barriga. ¡Ey, señora! ¿Le muevo la barriga? Si lo logra, le doy 10 pesos. Usted me dice cuando sean 10 pesos. ¡Ay! 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 ¡Capu! ¡Qué bueno que llegaste! ¿Para qué soy bueno? El señor necesita un ayudante. ¿Y qué hay que hacer? Pero no para moverle la barriga, ¿eh? No, es para conseguirle clientes. ¿Verdad que no quieren una fotografía? ¡Uy! ¡Pajarito, pajarito! Compro la foto, señor. Con lo que voy a presumir con mis amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le gustaría tomarse una foto conmigo? Claro que sí. Bueno, vamos a repartirnos, ¿eh? Este para mí. Y este para ti. Este para mí. Vamos a empezar, ¿eh? Este para mí. Este para ti. Este para mí. Volvemos a empezar. Este para mí. Para ti. Este para mí. Bueno, ¿y yo qué? Ahí se reparten ustedes dos. Entonces, este para mí. Este para ti. Y tú también, borrachón, igual que yo, mano. Órale, más agüita. Órale. ¡Ay, oreja! Ya, Capu, vámonos. ¡Arre! ¡Hora, arre, Silver! Sus documentos, por favor. ¿Y yo por qué? Por exceso de velocidad. Pregúnteselo al caballo. Ah, y por conducir un caballo en estado de ebriedad. Muy bien, me parece muy bien. Mira, si quieres, muchacho, esta misma noche puedes comenzar a trabajar. Muchas gracias. No, no desgracias. No desgracias a mí. Da gracias a tus recomendaciones. Qué viejito tan bonito. ¿Eh?
Bueno, vámonos porque ya es tarde, mira. Ay, cosa, cosa. Quítese, no estorbe. ¿No me detiene, por favor? ¿Hasta eso? Ese está loco. Vete, charola. Pasa. Perdone usted, señor. Está loco este tipo. Oiga, sirva para algo y deténgame. ¿Yo? Pues ni modo, es que ella. Ándele. Con cuidado, ¿eh? Doy. Oiga, mesero, tenga más cuidado, no nos vaya a manchar. Señorita, ¿qué no sabe quién soy yo? Soy el mejor mesero. Más le vale. ¿Acaso la manché? Ahora límpiele. Límpiele. Estos turistas no saben ni limpiar, hombre. No sea ni mal, hombre. For you. ¡Ay, quítese! ¡Estúpido! ¡Pero qué barbaridad! ¿Qué no ve lo que hace? ¡Qué bochorno! ¡Suélteme, gordo! ¡Tonto! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¿Qué te pasa? ¡Ay! 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 Hoy es el remate. Y me pasé toda la mañana buceando a ver si encontraba el tesoro y nada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues no sé. Oye, mañana es la carrera de lanchas rápidas. El premio es de $5,000. ¿Pero de qué sirve si no tengo lancha? Bueno, pero mi papá tiene una. Vamos a verlo. Ven. ¿Vamos? ¿Sí? Un momento. ¿A dónde vas? A la carrera de lanchas. No, espérenme. ¡Ay! A la carrera de lanchas, ¿eh? Patroncita, deme todo el dinero. ¿Para qué? Es que hay una carrera de lanchas y dan muy buen premio, ¿verdad? Pero necesitamos el dinero para comer. Es urgentísimo. Venga para que se lo explique, Coco. Allá voy. Ahora tú, súbete a limpiar. ¿Sirve para algo? Ándale, apúrate, apúrate. A ver qué tal eres. Para acá, para acá. Ahora echa agua para acá. Para acá, para acá. Para acá, para acá. Toma, maldón. Aficionados al deporte, llegamos a control remoto. Por favor, dejen pasar. Dejen pasar, por favor. Momentos antes. Aquí está la inscripción. Perfectamente. Un momento. Yo también quiero concursar. No, usted no puede. La inscripción está ya cerrada. Ahí tenemos el dinero de la inscripción. Son 100 pesos menos. Está bien, a sus puestos. Yo quiero uno de carnitas. Número 6.
¡A las lanchas! ¿Qué, en las lanchas también se venden carnitas? ¿Concurso o no? Ah, sí. Y ahora un reporte de último momento en la lancha número uno, Capulina. La multitud ansiosa espera esta gran competencia organizada por el Club de Delfines de este bello puerto de Acapulco. A ver, ¿qué es lo que tienes que explicarme? ¿Y por qué tanta urgencia? Si no ganamos esta carrera, perderá su yate. ¿Cómo? ¿Y por qué? No sé. Ojalá y Capulina gane esta carrera. Después de salida, dice listos y... Momento de sus... ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Zumbando los motores! Está adelantándose ahora el escocés volador. Van hacia la primera boya. Las máquinas están tomando ya su primer curso cuando Juan hace un movimiento inesperado. Está cruzándose por el lado izquierdo de la boya cuando es completamente ilegal. Y algo está pasando en Juan que le está cortando completamente el camino a Capulina. ¡Vámonos, Capulina! ¡Eso, gordo! ¡Más rápido, gordito! ¡Tienes que ganar! La competencia y el público en general está tomando partido por Capulina. Pero Juan en la lancha número 13, rapidísima. Haciendo además ahora un viraje precioso. Capulina le está cortando ahora el camino a Juan, que sin embargo se le adelanta por otro lado que no ha sido previamente designado para la competencia. ¡Ándale, Capulina! ¡No podemos perder el yate! ¡Del yate! Cuidadosamente la competencia cuando están llegando a la boya número 3. Adelanta Capulina, otra vez el viraje hacia la izquierda, cuando Juan está peligrosamente cruzándose de nuevamente. Han dejado atrás a John Smith, el norteamericano, y a Ralph Doran, el escocés, el famoso volador. Otra vez el público animando. ¡Entonces, segundo lugar, a Capulina. ¡Capulina! Ha tomado partidarismo debido a que Juan está haciendo cosas completamente antideportivas. La lancha número 3, que es velocísima y que podía ganar fácilmente, se retrasa un poco para volverle a cerrar la salida a Capulina. Capulina se desespera y vuelve a frenar peligrosamente su lancha y por poco se estrella contra una boya. Va girando nuevamente la competencia y allá el pez escocés, el famoso volador, va hacia adelante con gran entusiasmo. El público sigue esa carrera. Juan vuelve a retrasarse para tratar de estrellar su lancha y otra vez los jueces pendientes. ¡Tenemos que ganar! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Sí, Capulina, sí! ¡Más rápido! Vamos a ganar, vamos a ver. Completamente el camino a Capulina. Están llegando a la final y otra vez allí, punta a punta, se despega Capulina y van Juan también apretando el acelerador y van llegando a la parte final, a la meta, cuando Juan, cuando menos por una lancha, está adelantándose con el número 13 y llegando en primer lugar. Gana la lancha número 13 tripulada por Juan. Y por lo tanto, declaro abierto este remate del yate que ustedes ven, propiedad del difunto Harry Brown. Se remata en $4,000, $4,000. $5,000. $6,000. $8,000. Aquí está el vencedor. Gracias. Competencia de lancha rápida. Gracias. El ganador del premio de los $5,000. Juan en la lancha número 13. Estábamos viendo las posiciones. Vengo a recoger mi premio. Un momento, señor. Ha cometido usted 4 faltas. Que he cometido 4 faltas. ¿Cuáles son? Premeditación, alevosía y ventaja. Y la cuarta, que es la más grave. Falta de espíritu deportivo. Por lo cual queda usted descalificado. Perdimos. No te preocupes, Capulina. Ya veremos dónde encontramos el dinero. Juan en la lancha número 13 por conducta antideportiva. Está bien. Y los tres primeros lugares son para John Smith de los Estados Unidos de Norteamérica. Capulina. Capulina. Perdí, señor. No, es usted el triunfador. El premio es suyo. El yate. Me alegro que hayas perdido. Todavía no.
A estas horas ya deben estar rematando el yate. Yo llegaré a tiempo, pero ustedes no. Oigan eso. Ay, hijo. ¡Ábrala! $8,000, $8,000. ¿No hay quien de más? Un momento, yo doy $8,500. $17,500. $19,000. Vendido al señor por $19,000. ¡Ey! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Un momento! No rematen el yate. Ya traemos los $3,000. Demasiado tarde. Ya se vendió. ¿Quién lo compró? El señor. Hola, amor. Hola, Jack. He venido a buscarte porque me dijeron que estás en problemas. Y compré el yate para ti. Kabulin, este dinero es suyo. Y gracias. Bueno, nos cobraremos de aquí y el resto se los devolveremos. ¿De qué es la duda? Pues, refacciones, renta del muelle, varias cosas. Yo tengo recibos por esto, mira. Está todo pagado. Firmado por el administrador del muelle, Juan. ¡Prendan a ese sinvergüenza! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! Ay. Bueno, ¿y ahora qué harás con el premio de la carrera? Comprar una lancha para llevarte a pasear todo el día. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Pues que no eres mi novia de este puerto? De este y de todos los puertos.